La gestión de Fernando Espinosa tiró a la calle miles de kilos de puré de tomate en perfecto estado. Y hay video. En el barrio La Tablada, uno de los lugares más pobres del conurbano bonaerense, un camión identificado con la Municipalidad de La Matanza, que actualmente dirige Fernando Espinosa, arrojó cientos de kilos de puré de tomate en perfecto estado a la basura. En la imagen se ve cómo, con un total desinterés por las normas de higiene y orden, se acumulan innumerables bolsas de consorcio repletas de cajas de puré de tomate, todas arrojadas a un basural improvisado. Mientras la gente se muere de hambre, ellos tiran comida en buen estado. Todo tomate con fecha de vencimiento en el 2023. Advierten el video mientras la imagen muestra la fecha de vencimiento en agosto del año siguiente. Al parecer, lo único que caducó acá es el propio Fernando Espinosa.